Hola, hola, mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, pues hoy toca un poquito arreglarse. Me voy a hacer el tinte, luego nos vamos a maquillar y os voy a enseñar uno ya de mis regalitos anticipados, porque mañana es mi cumple, pero mi marido y el peque ayer me regalaron ya una cosita y os la quiero compartir y así también la estaremos poniendo a prueba a ver qué tal. Así que si queréis pasar un rato entretenido y en buena compañía, acompañadme porque empezamos. Y lo dicho, mis chicos y mis chicas, tengo muchas ganas ya de hacerme el tinte porque tengo unas canas. O sea, ahí a lo mejor no se aprecia mucho, pero tengo unas canas ya horrorosas. He perdido también ya mucho del tono del color. Mirad por ahí, es que yo ahí en el espejo menos veo. Y voy a estar probando estos tintes que compré, que ya os dije que iba a cambiar un poquito el tono del cabello. Y voy a estar usando los dos porque para todo el cabello que tengo, que lo tengo bastante largo, pues necesito los dos. Este es en el tono 5.35, es el castaño canela. Este de aquí es de la marca Garnier Color Sensación, color vibrante hasta 10 semanas, coloración permanente en crema, 100% cobertura de canas, brillo espejo, suavidad de cachemira, con aceite de rosa, más pigmentos intensos. Así que voy a estar usando los dos. Así que nada, preparo el tinte y me lo aplico y os lo pongo todo a cámara rápida. Mirad, ahora que he sacado las cositas de aquí del tinte, pues tiene lo que es el acondicionador para después. Y he visto que tiene también un pincelito. Yo tengo ya aquí mi bol con el pincelito porque siempre lo tengo. Pero he visto que viene con pincelito. Sí, un pincelito aquí uno. Y aquí, pues mirad, otro. Y qué monería. Pues bueno, ya tengo otros dos más.
Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta. Luego veremos cómo ha quedado el tinte. Voy a dejar un poquito en la toalla. Mientras tanto, tengo por aquí el neceser. Nos vamos a maquillar un poquito. Vamos a pasar por chapa y pintura, como siempre os digo. Para los ojeros voy a estar usando el borrador. Yo lo tengo en el número 01, que me queda, fijaros, muy poquito, muy poquito. Lo que no me gusta ya de tanto tiempo, lo que es la esponja, porque de tantos usos, pues como que no es muy higiénico, pero bueno. Para el rostro voy a estar usando el corrector este camuflaje de la marca Catrice, que nos da 12 horas, además también es waterproof. Pues me lo voy a poner un poquito. Ya os dije el otro día que para ir gastando productos, porque si no, llenamos los cajones de cosas y no las terminamos. Le doy un poquito por ahí, cojo la brochita, integramos el corrector en el rostro, dejamos para último la ojera para hacerlo con la borlita, porque me cubre un poquito más de esta manera. Y ahora con la borlita pues integramos lo que es el corrector, también el párpado. ¿Veis? Es que así me coge un poquito más de cobertura. Ya desde que descubrí esta manera de aplicarlo, pues ya lo hago siempre así. Sellamos todo con los polvitos estos de Hypoallergenic, los Hydra. Estos que son así en polvito, pues bueno, cogemos con la brochita, le damos a todo el rostro. Voy a fijar las cejas. Para el rostro voy a estar usando estos dos productos que son en crema, lo estoy poniendo al revés, tanto el colorete como el bronceador de la marca Essence, estos que vienen en barrita, que además huelen súper bien. Ponemos tal que así y tal que así en el huesecito. Y ahora también con la brochita de antes integramos, difuminamos, contorneamos también un poquito, le damos un poquito de forma. Este bronceador y estos coloretes de la marca Essence son una maravilla, porque mirad, se difuminan enseguida, tienen una cobertura muy buena y deja un rostro, mirad, es que súper súper bonito, me encantan. Pasamos al colorete, ponemos ahí un poquito las manzanitas, difuminamos siempre hacia arriba, siempre hacia la sien, para hacer el efecto lifting. Marcamos un poquito aquí también la nariz para hacer el efecto besada por el sol, tal que así. En los ojos me voy a poner el eyeliner este de la colección Manga de Daily Plus en el tono 02, que es este azul con destellitos. Pues me lo voy a poner arriba desde el medio para afuera. Y así, mirad cómo habría quedado este azul, es de bonito, tiene unos destellitos más bonitos, súper cremoso y aguanta súper bien, aunque haga calor, pero aguanta súper bien. Y ahora en la línea inferior, o sea la línea de agua, vamos a poner también este verdecito en el tono 09, que lo estoy mirando al revés, pues este de aquí, que este es uno de mis favoritísimos de Mercadona porque me encanta. Lo vamos a poner en la línea de agua. Mirad cómo quedaría, o sea, hace un contraste súper, súper bonito, el verdecito con el azul, queda súper bien. Máscara de pestañas, esta de Catrice, la Pure Volume. A ver cuándo os puedo hacer el vídeo de las máscaras que voy a desechar, porque ya tengo bastantes separadas para poder, pues, tirarlas, porque ya os dije que las que llevan mucho, mucho tiempo se van afuera sí o sí. Me voy a quedar con 3 o 4, me parece, que he contado, y las demás fuera. Para los labios voy a estar usando el fluido este mate en el tono 02, como veis por ahí.
que queda, como veis, espectacular. O sea, y una vez que se fija, se queda ahí rato y rato, queda súper bonito. Maquillaje terminado, habéis visto, con cuatro cositas como podemos estar bellas y radiantes. Vamos a fijarlo todo. Voy a estar usando, porque los otros dos se me han agotado ya, voy a estar usando este de la marca W7, el de vitamina C. No es que me guste mucho el olor. Este dicen que he estado mirando en otros vídeos de compañeras que es un clonazo a uno de Urban Decay, me parece a mí, también de vitamina C, no lo sé, yo como no lo tengo, no os puedo decir. Lo que no me gusta tampoco mucho es el Chip Chip. Lo que podría hacer es ponerlo, creo que lo voy a poner aquí en la botellita esta de Mercadona, en este que también tenía yo otro fijador, pues lo voy a poner aquí porque ya os digo que el Chip Chip de este no me gusta nada. Lo vamos a volcar aquí para que veáis, mirad, lo pongo ahí, quietecito, y venga, nos lo vamos a aplicar. Ya digo, el olor no me gusta nada, porque huele mucho como alcohol, pero bueno, lo vamos a estar usando. Ya está aplicado, ya digo, viene un olor muy fuerte alcohol, pero bueno, hay que gastar las cositas. Ya sabemos que hay cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos, pero lo importante es que no nos hagan daño en la piel, que no tengamos ninguna reacción. Y ahora ya pues vamos a pasar al cabello. Voy a recoger un poquito por aquí lo de maquillaje y os voy a enseñar la cosita que me ha regalado mi marido y mi peque por mi cumpleaños. Mirad, por aquí lo tendría. Mirad qué es, qué es. Es un moldeador de cabello de la marca Tecotec. Es 2 en 1. Os voy a enseñar porque yo ayer ya lo saqué, lo estuve probando un poquito. Mirad qué pedazo de peine. Es que hace tiempo que le dije, porque estábamos hablando de esto del cumpleaños y qué quieres que te compre, qué quieres que te regale. Porque cosas de maquillaje pues ya me las compro yo, de perfumes y todo eso pues me los compro yo, ¿no? O como la ropa y todo esto. Pero yo digo, pues me gustaría un moldeador. Y me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y el otro día, pues así mirando por Amazon, digo, pues mira, cariño, son estos cacharritos, ¿ves? Estos cacharritos, digo, pero si me compras alguno que tenga esto bastante gordo, o sea, no muy delgadito, muy pequeñito, sino que sea bastante gordo, porque yo tengo mucho, mucho pelo y para poder, pues, moldearlo y trabajarlo bien, que sea gordito. Y pues ayer fue con el peque a Mediamar por la tarde. Digo, ¿dónde irán? Digo, ¿dónde irán? Cuando él vino de trabajar, dice, venga, cariño, que vamos a salir. Y yo me quedé, yo digo, ¿dónde va? Dice, vamos a dar una vueltecita. Dice, ahora venimos. Y yo ya me lo imaginé, ya me lo imaginé. Y me hizo una ilusión. Pues eso, que me lo ha comprado en Mediamar. Os dejaré abajo en la cajita de información el enlace. Es súper económico, súper, súper económico. Y ya digo, lo probé ayer con el pelo seco. Y va de bien, o sea, seca al instante. A ver, al instante, si lo tienes muy mojado como yo ahora, pues va a tardar un poquito más, pero no te estira el cabello, no se enreda lo que es aquí, porque mirad que yo tengo, como os he dicho, el cabello muy largo, y aunque tú lo caragoles por todo lo que es el rodillo, no se enreda, va súper bien. Os digo un poquito lo que nos dice el producto. Dice, es un diseño one step, 2 en 1, la potencia de un secador y el volumen de un moldeador. Desenreda, seca, da volumen, alisa y ondula el cabello. Con cerámica avanzada que mejora el deslizamiento y la distribución del calor. Con 3 temperaturas y 2 velocidades para adaptarse a cada peinado. Fusión de aire frío para fijar el peinado y cerrar las cutículas. Potencia para conseguir resultados profesionales de forma rápida. Así que lo dicho, me voy a desenredar el cabello y lo vamos a probar. Antes de nada, pues quiero ver cómo me ha quedado el color. ¡Guay! ¡Qué bonito! Yo decía, ya verás tú el cambio de color. A lo mejor ahí en la cámara no lo veis bien. Bueno, mirad, sí, es un color así como canela, como estáis viendo. ¡Qué bonito! Ha cubierto muy bien las canas. Me ha dado para todo el cabello, o sea, pero para todo. Espero que no se hubiera quedado ningún trocito. A ver, seguramente algún trocito se habrá quedado sin teñir. Eso es normal. Sobre todo a lo mejor por detrás o lo que sea, pero bueno, que ha quedado bastante bien. Fijaros cómo ha quedado, ahí veis si lo veis. Ha quedado súper bien, un tono muy, muy bonito, ¿eh? Me ha gustado mucho. Así que volveré a repetir con él. Ya he cambiado del color caoba al color castaño canela. ¡Qué bonito! Ahora ya desenredado el cabello, me voy a poner el protector este térmico de la marca L'Oréal El Net, que ya os lo he enseñado también muchas veces. Además es anti-encrespamiento y este producto me encanta. Lo agito y me lo aplico. Os voy a hacer la primera prueba
así, sin cámara rápida, y luego ya a cámara rápida, porque si no va a ser un coñazo todo el cabello a cámara lenta, o sea, a cámara normal. Os voy a enseñar cómo funcionaría. Mirad, tiene aquí una ruedecita. En un lado giramos para este lado de aquí. Claro, si es que si no lo enchufo, pues como que no funciona, ¿no? Anda, que yo también ya le podía dar. Pues bueno, giramos para un lado. Una potencia. Otra potencia, que sería ahí intermedia, muy bajita. Y la otra. La voy a dejar en el número 2, a alta potencia, y vemos a ver qué tal. Mirad, ahí tendría mi primer mechón, como veis, lo deja muy, muy suavecito, muy suavecito. Sí que tienes que darle varias veces, aunque tiene mucha potencia, pero claro, es que está el pelo mojado, lo tiene que secar y luego lo tiene que planchar, o sea, lo tiene que ondular. Pero mirad cómo ha quedado, ¿eh? Súper bien. Venga, lo demás todo a cámara rápida. Bueno, cabello terminado, he empezado, he estado mirando en el móvil, ponía 20 minutos grabados y ahora me pone 34, o sea, 14 minutos, y mirad cómo ha quedado el cabello, me pongo un poquito más viejo, o sea, qué maravilla, qué maravilla. Ahora tengo una calor, tengo una calor, menos mal que está aquí mi amigo el ventilador, que ha estado dándome aire, pero le da mucho volumen. O sea, mucho volumen al cabello, me encanta, lo deja súper suavecito. Y ya estáis viendo, que hay que ir dándole y dándole, calienta bastante porque tiene bastante potencia.
pero qué bonito cómo ha quedado el cabello, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, muchísimo mi regalito. Me voy a poner un poquito de aceitito de este de Nuxe para darle un poquito más de brillo al cabello y nutrición. Ahí de medios a puntas. ¡Ay, qué suavecito ha quedado! Y qué ganas tenía de hacerme el tinte, de verdad, te tenía unas ganas ya. Madre mía. Cuando te pasas ya de fecha, como se dice, para hacerte el tinte, ya te ves canas por todos los lados. Ya ves que el tono está por un lado más, por otro lado menos. Uf, te cojo una cosa que dices, madre mía. Pero bueno, ahora ya esperemos que dure por lo menos 3 semanitas, que lo dudo, porque como yo me suelo lavar el cabello casi todos los días ahora en verano, ya os lo he dicho muchas veces, tengo muchísima calor. Intentaré por lo menos aguantar hasta mañana, que mañana también es el cumple y pues bueno, pues quiero estar un poquito arreglada, un poquito más de lo que estoy en el día a día, pero mirad cómo ha quedado, es súper bonito. Bueno, mis chicos y mis chicas, ¿qué os ha parecido este maquillaje, este Arréglate con Cristina? Espero que hubierais pasado un rato muy entretenido, que si es así, ya sabéis, regalarme un like, un dedito arriba, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras, que comentéis y compartáis también el vídeo, que es súper importante porque me hace crecer muchísimo más. Que os suscribáis también al canal, que también es un punto a mi favor, me ayuda también muchísimo. Y que me sigáis también en las redes sociales. Y después de tanto pedir, pues os tengo que mandar muchísimos, muchísimos besos, porque sois unos amores. Mil gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, por regalarme esos likes, por dejarme esos comentarios tan bonitos, que me llegan al corazón. Así que lo dicho, millones de gracias. Sin vosotros esto no sería posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos, chao.